Ahora sale la voz tipo GPS que dice que está siendo grabada la, la reunión de una señorita española. Bueno, esperamos un ratito a que vengan el resto y retomamos lo de hace 15 días, ¿no? porque el martes fue feriado. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Estás tomando ron, profe? <laughs> no, ojalá. No, la verdad que era un té verde asqueroso, me salió. Pero bueno, está caliente. Ay, no tiene gusto a nada. Y. Bueno, estoy esperando. Les mandé hace un rato, pero por ahí ni lo vieron. Le mandé dos esquemas, dos gráficos que ya teníamos de antes. El de Ixis, eh, que lo hicimos en clase en realidad. Y el de, eh, bueno, específicamente nosotros y ustedes, pero más prolijito, digamos, eh, y en, una, en un solo esquema. Se lo mandé para que lo tengan a mano ahora o para que lo tengan el resto, digamos, ¿no? este, el resto de la clase. Igual recuerden que tienen un montón de textos, el este tema correspondiente en el campus tiene un montón de textos eh, para que explican esto, eh, algunos más difíciles, otros más fáciles, pero con muchos ejemplos y también algunos para practicar. Hoy vamos a empezar probablemente viendo apelativos y subjetivemas en la primera parte y después vamos a empezar a ver el texto que yo les mandé, pero que se los mandé el domingo con el link para la reunión, que es el texto para analizar, que yo ya les había adelantado, que igual está en el campus, eh, junto con otro también que pueden usar para practicar, porque eh, en realidad está analizado. Digamos. Después tienen otros textos sin analizar de los cuales por ahí saco algún material para el parcial. Puedo sacar un fragmento de ahí para el parcial, digamos. Eh, vamos a ver si, si alguno me manda algo o si hacemos alguna cosa quizás obligatoria para la semana que viene, para que vayan practicando, porque si no va a ser un poco difícil que puedan, que puedan este, hacer el segundo parcial si no practican nada de reconocimiento y redacción del análisis. Son dos cosas relativamente difíciles. El reconocimiento no debería ser tan difícil, pero después eh, en la redacción sí puede ser un poco difícil. Porque no se trata de hacer listas de cosas, sino de tratar de hacer de algo coherente, una redacción coherente en castellano, eh, con, con citas entre paréntesis o comillas o lo que fuera. Para eso están los modelos que, que les le mandamos, el mío y el de la violencia en el fútbol, donde hay un análisis que efectivamente eh, les puede servir como un modelo para eh, dar, darle una forma, digamos, ¿no? que no sea una lista. ¿no? Eso depende de que se les pregunte siempre, porque se pueden preguntar los temas, este, diferentes temas, ¿no? hasta ahora hemos visto de xis personal, temporal y espacial. Y ahora vamos a ver apelativos y subjetivemas. Son todos temas distintos, relacionados, pero distintos. Es decir, que eh, en, un, en este parcial o en el final les puede aparecer un texto para analizar con algunos temas ¿sí? y otros no. Entonces, tiene que contestar solamente a aquellos que se les pregunta. Eh, si vemos varios temas, es decir, si vamos a ver incluso modalidades y polifonía. La clase que viene o la otra, por supuesto que no le voy a preguntar todo eso, porque teóricamente es mucho. Si lo saben, si no saben, por supuesto no lo van a poder hacer, pero si saben, es por ahí es mucho para hacer en tres horas. Entonces, siempre tienen que responder aquello que se les pregunta, aunque todo esté relacionado con lo que venimos viendo desde la teoría, que es la manifestación de la subjetividad en el enunciado las marcas de los sujetos, es decir, el sujeto de la anunciación y el, el otro, y también la marca de la temporalidad y la espacialidad que ya hemos visto también, que eso implica también subjetividad, porque el tiempo y el espacio, recuerden, son el tiempo y el espacio en los cuales está situado el ego, el yo, no cualquier tiempo y cualquier espacio, porque ellos son absolutos. Los tiempos eh, deícticos, propiamente dichos, son aquellos que tienen que ver con el yo. Pero es otro tema igual. Deísis espacial y deísis deís temporal no se mezclan con deísis personal. Son tres temas distintos. Se pueden tomar juntos, se pueden tomar por separado. Así que pueden practicar todo juntos, pueden practicar por separado. Si se fijan en mi texto, si todavía no lo han visto, ahora dentro de un rato lo vamos a ver. Eh, comparto pantalla y lo vemos, van a ver que los temas están por separado. ¿sí? Porque generalmente se toman de esa manera, por separado, si no se hace una mezcolanza, ¿sí? una, un listado justamente que es incoherente. Y la idea es que se pueda circunscribir cada uno de los temas. De Ixis temporal, de Ixis espacial, de Ixis personal. Si se les preguntara eh, analizar la de Ixis así en general, y bueno, tienen que analizar todo, por supuesto, pero también lo separarían ustedes. Lo tienen que separar ustedes. ¿Sí? Eso es importante. Nunca mezclar. Primero ver qué es lo que se les pide. Y después abocarse a eso que se les pide. Contestar solo lo que se les pide. No algo que no tenga que ver en principio. Otra cosa que, que antes, antes de empezar con aperitivos eh, y subjetivos, quería aclarar lo del error de, de un ejemplo que di. Que muy bien, eh, Gerardo, no sé si está por ahí, sí, ahí está Gerardo, que Gerardo me lo marcó muy bien en un mail. Es el ejemplo que di para el nosotros inclusivo, que dije algo así como: está grabado, así que no lo puedo disimular. Eh, que es este, lean tal cosa, por ejemplo. Bueno, no, lean tal cosa no es eh, primera persona del plural, obviamente, no es nosotros inclusivo. ¿sí? Es ustedes. ¿no? Es el ustedes plural. Que se vería en la segunda parte. ¿sí? Para ser nosotros inclusivo, tendría que ser algo así como, bueno, leamos tal cosa. O veamos lo que pongo en la pantalla. ¿sí? Ese es un nosotros inclusivo. Porque me incluye a mí. Y a ustedes que están ahí, por ¿quién va a ver la pantalla? Otros no. ¿Sí? Es decir, incluye al enunciador y al enunciatario, que en este caso son todos ustedes. Ese es el nosotros inclusivo. Y yo me equivoqué al dar un par de ejemplos de que eran en realidad de segunda persona del eh, plural, ¿no? A ver si puedo compartir ese. Esto es lo que les mandé. Ahora le va a aparecer. ¿Sí? Pero está más prolijito, ¿no? Este lo hice lo hice a propósito, ¿no? Esto es lo que tienen que conocer bien. Nosotros inclusivo, nosotros exclusivo, nosotros abarcativo, estos dos que no son de y el ustedes, que sería el vos plural, ustedes, y el vos más él, que sería no deíctico. Todo esto lo tienen que saber reconocer bien en cual, cada vez que aparece. ¿no? Cada vez que aparece un nosotros o un ustedes tienen que saber cuál de ellos es. ¿no? Pero bueno, ahora está aclarado y además está esa, ese esquema que está mejor hecho, porque la clase pasada lo hice, lo hice en clase como si fuera un pizarrón y quedó más desplorijo, pero ahí está eh, ahí está perfecto. Profe, ¿podría dar un ejemplo del, que no me queda muy claro el de nosotros exclusivo? Nosotros exclusivo... Más el, el... Ejemplo, otra vez, lo repito, pero después doy otro, que sería el de... Eh, la semana que viene vamos a hacer un paro. ¿no? La semana que viene vamos a hacer un paro se refiere a yo más el resto de los docentes. ¿sí? No ustedes. Entonces ahí es exclusivo de la segunda persona. La denominación es convencional, no importa. Es inclusivo cuando incluye a la segunda persona, exclusivo cuando excluye a la segunda persona. Es una forma de recordarlo, nada más. Lo que importa es explicarlo, explicarlo bien. Ese es el ejemplo que di la otra vez. Nosotros, los docentes, ¿sí? que ustedes pueden ser docentes, obviamente, pero en este caso particular no están en función de docentes. Ya que ustedes pueden ser docentes en otro, en, en otro rubro, digamos, en otra materia, podrían ser incluso docentes universitarios, pero de todas maneras, yo me estoy dirigiendo a ustedes como alumnos y por lo tanto no los incluyo en ese nosotros. O si dijera, eh, bueno, nosotros nos pasamos diciendo que todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, ¿a quién me estaría refiriendo? A nosotros, los viejos. Obviamente, los viejos siempre pensamos que todo tiempo pasado fue mejor. No los estoy incluyendo a ustedes, que son jóvenes. ¿sí? Puedo decir nosotros viejos o puedo dejarlo implícito. Por de ahí la dificultad de... Eh, Entenderlo cuando está escrito, cuando es un enunciado escrito. Acá en la enunciación cotidiana eh, o cara a cara lo entendemos perfectamente porque do dominamos relativamente la lengua, entonces se entiende perfectamente. Sí, eh, muy difícil que haya una ambigüedad en la comunicación cotidiana, en la conversación. Puede pasar, por supuesto, incluso se puede hacer a propósito a veces, como chiste, etcétera. En la comunicación escrita es más complicado. Ya lo dije eso porque la enunciación se ha perdido y hay que reconstruirla. Entonces, la reconstrucción es una interpretación que ustedes tienen que hacer, fundamentándola en cada caso como corresponda. ¿Sí? Si se fundamenta bien, bueno, si la, la, el nosotros o ustedes es ambiguo, pero ustedes lo fundamentan bien, vale. ¿Sí? Ahora, si no es ambiguo, no, lamentablemente no va a valer. A veces en el discurso político, que hemos analizado muchas veces, no sé si hay algún ejemplo, no me acuerdo, pero en el discurso político muchas veces el enunciador usa varios nosotros y va variando de un nosotros a otro nosotros. Por ejemplo, un nosotros exclusivo, que puede ser el gobierno, y un nosotros abarcativo, que fuera los argentinos. ¿No? Entonces la palabra es la misma, pero comunicativamente tiene otra referencia. ¿Sí? Una cosa es nosotros, el gobierno, nosotros los políticos, y otra cosa es nosotros los argentinos. O nosotros, los que pertenecemos a determinado partido político, que en ese caso sería eh, inclusivo. ¿Sí? Nosotros los argentinos sería exclusivo. Perdón, de abarcativo. Exclusivo sería nosotros, el gobierno, o nosotros los políticos. Si yo me estoy dirigiendo a gente que no, no está en el gobierno o no son políticos, bueno, obviamente es exclusivo. ¿sí? Así que eso, eso puede pasar, que en un discurso político se utilice cierta ambigüedad deliberada para pasar de un nosotros a otro. Es una estrategia discursiva de convencimiento, de persuasión, de incluir y excluir, ¿no? que tiene mucho que ver con la política. ¿no? ¿A quién incluyo, a quién excluyo de mi discurso? Esto sería interesante poder llegar a analizar una cosa así. Pero por ahora tienen que practicar tratando de reconocerlo de manera más elemental con los ejemplos que tengan a mano, que puedan tener a mano, porque eh, para llegar a un análisis mucho más profundo, bueno, cuesta un poco. Bueno, algunos ejemplos que di recién caen dentro de la um, denominación de apelativos. ¿no? ¿Qué son los apelativos? Es muy fácil. Los apelativos son formas en las que se llaman a los eh, sujetos que intervienen en el enunciado, a las personas que intervienen en el enunciado. ¿no? Es decir, los nombres, los nombres, pero en un sentido amplio. En un sentido amplio porque por supuesto pueden ser nombres propios, sin nombre de pila, apellido, pero también pueden ser eh, cargo, eh, función oficio, profesión, título, un montón de cosas, apodo también puede ser, no, hay nombres propios que derivan, que hacen derivar apodos, como eh, qué sé yo, Pepe de José o, o Pepa de Josefa, esos son apodos automáticos, digamos que son habituales, pero también hay apodos basados en características x, a veces físicas, no, el gordo, la rubia, bueno, son apodos, no, fijos. Esos son apelativos. El profesor, el alumno, los docentes, no, todos esos son apelativos. Pueden ser mucho más largos los apelativos, no, los apelativos pueden ser larguísimos. pueden ser eh, el excelentísimo señor presidente de la nación, doctor Alberto Fernández. Todo eso es un apelativo, sí. O puede ser al verso. Eso también es un apelativo que se refiere a la misma persona pero tiene otro contenido, otro significado. Ahora lo vamos a ver. Pero quiero decir que un imperativo puede ser muy breve, como Pepe, o larguísimo. ¿Sí? Hay algunos que son enunciados completos, como eh, los que siempre traicionan a la patria, aquellos que se contradicen permanentemente en su afán de llegar al poder. Todo eso es un aperitivo. ¿Por qué? Porque designa a un conjunto de personas. Entonces, hay aperitivos de primera, de segunda y tercera persona. Singular y plural. O sea que se corresponden un poco con la dixis. Y yo digo, eh, los docentes puede ser en tercera persona, según el verbo que utilice. Si digo, los docentes son tal cosa es de tercera persona. Si digo los docentes somos tal cosa, en ese caso es de primera persona plural. El vocativo de segunda, que sería, si yo llamara a alguno de ustedes, como dije recién, por ejemplo, Gerardo, si ahí está Gerardo, bueno, ahí es un, lo que se llama un vocativo. ¿no? Es un apelativo de segunda persona singular. Porque mencioné a una sola persona. Si sí, los llamo a todos juntos de alguna manera, bueno, no sé cómo lo llamaría, pero alumnos, por ejemplo, o alumnes, ¿sí? porque son, son de, de distinto género. Bueno, eso es un apelativo de segunda persona, pero plural. No, pero plural. Eh, no importa mucho, pero los apelativos de primera persona se llaman locutivos, locutivos, los de segunda se llaman alocutivos. Todo junto, ¿no? Yo eh, enfatizo un poco el prefijo, pero todo junto. Alocutivo, alocutivo. Tiene que ver con el alocutario, que es lo mismo que decir enunciatario, ¿no? Eh, por ahí, si le hicieron algún texto, se habrán encontrado con la expresión alocutario. Bueno, tomémosla como sinónimo de enunciatario, que ya sabemos lo que es. Y ahora lo vamos a repasar con la figura de Héctor Tizón y la figura del enunciador del texto para analizar, que ya lo delantero otra vez. Y el de tercera persona, o los, los este, apelativos de tercera persona se llaman delocutivos. ¿no? Es decir, uno es locutivo sin prefijo, otro es alocutivo y el otro es delocutivo. Primera, segunda, tercera persona. Plural o singular, eso es lo mismo. ¿Qué función tienen los aperitivos? Bueno, primero es esa, ¿no? Mencionar a las personas. Después pueden tener una función de ética. Pueden tener una función de Cuando son como, igual que lo, los pronombres personales, de primera y segunda singular, son de ícticos. Ya si son en forma plural, bueno, hay que ver qué condiciones cumplen, si son inclusivos, exclusivos, etc. Igual que nosotros y ustedes. O sea que pueden tener una función de ética. ¿Sí? Como, repito, recién yo dije eh, Gerardo lo llamé a él obviamente es un apelativo deíctico ¿no? alocutivo deíctico porque es un voz, una primera persona del singular perdón, una segunda persona del singular es decir, alguien aquí me dijo directamente si fuera de tercera persona el apelativo, sabemos que no, no puede ser deíctico, de ninguna manera cada vez que interviene la tercera persona, no es deíctico ¿Sí? Aunque sea una referencia personal, porque en el caso de los apelativos siempre va a ser una referencia personal. Pero eh, como, como vimos, no sería de íctica pura. Y preferimos decir directamente que no es de íctica, para no, no complicarla. ¿Sí? Entonces, si es de tercera persona, no cumple función de íctica. Pero si es de primera y segunda, cuando es singular, seguro. Cuando es plural, bueno, ahí habría que ver en cada caso. Y hay algo más importante. Los apelativos, como sugerí en el ejemplo que di antes, con todo respeto, por supuesto, eh, implica una cierta información sobre la persona a la cual uno está nombrando. El enunciador nombra a una persona, o a sí mismo a veces, ¿no? y no es lo mismo el doctor fulano de tal que Carlitos. Que a lo mejor es el, el doctor, o sea, el doctor Carlos Edelmiro González. Perfecto. Todo es un operativo. Carlitos también. Pero si yo digo el doctor Edelmiro González o el doctor Eduardo Carlitos, estoy indicando una relación distinta con esa persona a la que nombro. Doy una información, por un lado, ¿no? que es una información que tiene que ver con, en este caso, una profesión o un título aunque no sabemos si es doctor porque es abogado o porque es médico por alguna otra, otra cosa, pero bueno, es doctor, se llama de tal manera, ¿no? se llama de tal manera, se llama González, quizás es de ascendencia española, no sabemos, pero hay cierta información. Si le digo Carlitos, por supuesto hay información mínima, pero contrastada con la otra forma de nombrarlo, también implica una relación de familiaridad. ¿No? Si yo llamo Carlitos a alguien, bueno, en principio tengo una cierta relación de afinidad, de cercanía, de intimidad, quizás, de amistad, de familiaridad, o puede ser también, como sabemos, irónica, despectiva, etc. Como ya hemos visto en, en el caso de Bastín, eh, el uso de los diminutivos, en este caso particular, ¿no? Los diminutivos. Si yo llamo a alguien gordo, por ejemplo, si me llamo a alguien gordo, supongo que es un amigo, porque si no, me, me puede pegar una trompada, digamos. Si es un desconocido, no le voy a decir, che, gordo, correte, porque va a reaccionar mal, obviamente. Pero si es un amigo, bueno, y todo el mundo lo llama gordo, o por lo menos los amigos lo llaman gordo, bueno, obviamente es un apodo familiar. Un apodo familiar, amistoso, afectivo, incluso afectivo. Esto es importante también porque a veces se, se indica, bueno, no hay que utilizar palabras que puedan ser insultantes, por ejemplo, las que se refieren al físico, eso está muy bien, eso desde ya en la esfera pública, no hay que utilizar ese tipo de palabras que puedan ser ofensivas, eso está desde ya muy bien, pero por supuesto en lo familiar, si sabemos que el otro lo acepta y lo asume. Sin ningún problema, por supuesto, vale, válido, ¿no? Si no caemos en el problema que tuvo eh, Cabani, habrán, habrán oído, ¿no? El, el jugador de fútbol, que le mandó un mensaje a un amigo uruguayo y lo llamó negrito, y entonces tuvo que pagar una multa, en miles de euros, y hacer un curso contra el racismo, porque pensaron que lo estaba insultando, que lo estaba, o estaba utilizando una palabra que no se debe utilizar, negro, negrito. Es un absurdo total eso, porque se estaba dirigiendo a un amigo con un este, apelativo de segunda persona singular, ¿no? este, alocutivo, totalmente familiar y cariñoso además, ¿no? como se puede utilizar con la pareja de uno, por ejemplo, que uno puede llamar de muchas maneras, que son maneras aceptadas por la pareja, si no obviamente no, no sería la pareja o reaccionaría mal, ¿Sí? Ahora, si uno va a llamar a cualquier persona por la calle de esa manera, obviamente es un insulto, puede tomarse como un insulto, etc. ¿Sí? Así que los apelativos tienen este contenido, digamos, ¿no? que tiene que ver con las relaciones sociales también. No solo con un, una información determinada, sino con eh, relaciones sociales. Relaciones sociales en sentido general, ¿no? Pueden ser relaciones como decía antes, eh, familiares, íntimas, amistosas, o relaciones más formales, que a veces están eh, protocolizadas cómo se debe llamar a cada persona. Incluso en un orden particular a veces, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la familia real en España, hay una forma de llamar a cada uno. Y además en un orden determinado. Si están presentes en un acto cualquiera y un diario da la noticia sobre ese acto, la crónica de ese acto, tiene que mencionar a los presentes, obviamente primero va el Reinaldo, el rey, el rey Felipe, ¿no? que antes era príncipe de Asturias, ahora es el rey Felipe, no sé cuánto. Eh, y, la, y la mujer es la este, señora, porque no tiene título nobiliario, creo que ahora tiene alguno, me parece. Eh, pero al principio era la señora Leticia. Después del rey, bueno, vienen los que están abajo. ¿no? Hay toda una, una línea ¿no? que va, va a los condes, los duques y qué sé yo, porque España tiene nobleza. ¿no? Hay varios países de Europa que tienen nobleza todavía. Una antigüedad lamentable, pero es verdad. Entonces, por supuesto, eso está eso es obligatorio, ¿sí? no es subjetivo. Al ser obligatorio, no es subjetivo, porque no puedo elegir en ese caso particular cómo llamar al rey. Lo tengo que llamar de una determinada manera. ¿Sí? Ahora, si se me ocurriera llamarlo en una, por ejemplo, una revista como hay en, en España, hay revistas este, graciosas como Barcelona, acá, si lo llamo Felipito o, o Felipe el Vago o el Inútil, como, como hacen, bueno, obviamente ahí sí es un apelativo interesante para ver, bueno, cómo se atreven a llamarlo al rey, que teóricamente está semi prohibido llamarlo de esa manera, pero ahí... Quien lo llama de esa manera. ¿no? Y eso es, es este, significativo. Hay miles de ejemplos que podríamos tomar de cómo se utilizan los nombres de las personas para significar algo eh, que va más allá del nombre. ¿no? En esto uno de los maestros es Horacio Berbitsky, que en, en sus notas siempre llama a las personas de una manera eh, muy particular, sobre todo a los enemigos, ¿no? a las, las personas a las que quiere. Eh, eh, verdugear, digamos, a las que, a las que quiere eh, tratar mal y por ejemplo, al expresidente al anterior presidente, lo llama Maurizio con Z y Macri con acento grave, porque ese es el apellido original, ¿no? el apellido italiano original, si no llama Macri, toco madera por la duda, no eh, llama Macri sino que llama Macri eh, la familia, ¿no? Y Maurizio con Z es el nombre italiano. Se llama con Z, se llama con C. Pero al dar el nombre italiano original, bueno, hay toda una serie de connotaciones, de significados implícitos que tienen que ver con lo italiano, con el origen mafioso de la familia, bueno, etcétera. Porque bueno, este, uno de los abuelos de, de, de Macri era, obviamente, un, un capo mafia eh, calabrés muy importante. Entonces se acentúa ese origen, digamos, ¿no? Es una forma de aludir a ese origen sin decirlo directamente. Y ¿Sí? es muy sutil. Después, cuando se repite, bueno, ya cansa un poco, pero de todas maneras es una, una forma sutil de aludir a la cualidad de, de mafiosa, por lo menos de su familia. Y obviamente de él también, pero bueno, eso está incluido también, ¿no? Una serie de significaciones que vienen del nombre de la forma en que está llamado el, el nombre. ¿no? Y después toda la forma de llamarlo, bueno, no voy a citar acá toda la forma, bueno, que dije al verso, ya que dije al verso, podría decir también todos los nombres del, del expresidente, ¿no? Fatiga, este, el capitán reposera, bueno, todo, todo este tipo de cosas, son apodos, apodos que tienen un significado, no es cualquier cosa, no es cualquier significado como Mauri, que tiene un significado también llamarlo Mauri. Eh, como, como una, una poco, pero una abreviatura del nombre. Pero bueno, llamarlo Fatías, llamarlo Capitán Reposeras, implica obviamente una desvalorización, ¿no? una forma negativa de considerarlo eh, y tiene todo ese significado que se puede analizar. Los apelativos se analizan en función de eso. ¿Qué quiere decir el apelativo? ¿Por qué se lo llama de esa manera? Depende del enunciador, de la subjetividad del enunciador. ¿sí? No, no además, le... el enunciador tiene que entender el sentido de ese apelativo. ¿Quién? El enunciatario, ¿Quién? digamos, la persona que, que recibe esa información también. Tiene que conocer ese contexto. Perfecto, tal cual, es así. El enunciatario es quien entiende eso. Tal cual, porque alguien puede leer Mauricio Macri, un receptor cualquiera que lo lee, pero no lo entiende. ¿Sí? Pero entonces, bueno, el destinatario es aquel que lo entiende no como receptor, sino como figura ideal imaginaria, que entiende los significados y por qué el enunciador lo utiliza de esa manera. Perfecto. Sí, tal cual. Lo que pasa es que, repito, nosotros no somos los enunciatarios cuando analizamos un texto por escrito, somos terceros, somos eh, intérpretes, ¿no? analistas de afuera. Entonces tenemos que reconstruir quién es el enunciador, quién es el enunciatario. Y todo ese trabajo es un trabajo de interpretación a posteriori. ¿sí? Entonces, es un trabajo más complicado, justamente lo que se llama análisis del discurso. ¿sí? El denunciatario no hace un análisis del discurso, entiende directamente. Pero nosotros, como eh, alumnos, especialistas, analistas del discurso, tenemos que interpretar. Es decir, primero reconocer que es un apelativo. Y después interpretar su función. ¿Para qué está usado? ¿Por qué lo usa de esa manera? ¿Para qué lo usa? ¿Cuál es su intención? ¿Se acuerdan la intención del autor para Bastín? Bueno, ¿cuál es la intención de usar ese apelativo y no otro cuando no es obligatorio? sí pues Si es obligatorio, como decíamos antes, no sería subjetivo porque bueno, uno no tiene alternativa, lo tiene que llamar de esa manera, está obligado a llamarlo de esa manera. Pero si uno puede elegir la manera de llamarlo por algo elige esa manera de llamarlo. ¿Sí? La misma forma cuando uno es chico y la madre nos llama por nuestro nombre, nos puede llamar eh, Pablo, Pablito, Pablín, lo que sea, pero cuando uno se porta mal, ¿sí? capaz que eh, nos llama, bueno, Pablo, Marvalle, ¿qué hiciste? ¿Por qué la madre utiliza el nombre completo en lugar del nombre habitual que aplica al hijo? El hijo lo sabe perfectamente. Si me llama por el nombre completo es pues porque está enojada, ¿sí? porque hice algo malo. Típico, típico de las madres, ¿no? O este, decir, bueno, eh, que cuando el, el marido le dice a su esposa, Tu hijo hizo tal cosa. <laughs> o al revés, ¿no? La madre le dice, bueno, al, al marido le dice: Tu hijo hizo tal cosa. Bueno, es el hijo de los dos, ¿no? Pero llamarlo tu hijo. Es significativo, ¿por qué lo llama tu hijo? Porque es como decir, bueno, es tuyo, arreglate vos. ¿sí? Arreglate vos, le salió tu parte, hizo algo malo y le, le salió la parte tuya. Bueno, Hay miles de ejemplos para, para dar respecto de la comunicación cotidiana que se interpreta fácilmente, porque para eso es cotidiana y para eso lo aprendemos de chicos. ¿sí? Ahora, después, en, en textos más complejos, sin duda hay que hacer un recorrido, un aprendizaje ver más ejemplos, bueno, este, concentrarse un poco más, etc. Pero es algo interesante para analizar apelativo. Ahora después vamos a ver algunos. Eh, cuando hagamos el, el trabajo de Tizón. Eh, faltan cinco minutos nada más, pero no, podemos por lo menos empezar con subjetivo más, que ya es algo eh, subjetivo más que no tiene nada que ver con la de Ixis. con la Ixis personal, pero Sí, por supuesto, y la palabra un poco lo indica, ¿no? Subjetivemas. Acuerden de palabras como fonemas por ahí, ¿no? Que hemos usado en algún momento, o que usa Saussure en un sentido, aunque en un sentido negativo, ¿no? Eh, fonema la identifica con el sonido, pero en realidad a posteriori los fonemas no son sonidos. Bueno, no importa. No importa esto. Pero subjetivemas, ¿qué son? Son palabras que condensan y muestran de una manera lo más eh, evidente posible, lo más eh, ostensible posible, la subjetividad del hablante. Porque, esto es interesante, volver un poquito para atrás, sabemos que todo enunciado es subjetivo, todo enunciado es subjetivo, todo enunciado proviene de un sujeto. Pero esto es teoría, y es una teoría general, no sirve para la práctica. En la práctica tenemos que ver... ¿Dónde se ve esa subjetividad concretamente? ¿Sí? Si fue todo enunciado es subjetivo, bueno, bárbaro, pero eso no sirve para identificar, este, para distinguir un enunciado de otro. Este enunciado es más subjetivo, este es menos subjetivo. ¿Cómo hacemos para distinguirlo? Bueno, tenemos estas herramientas que estamos viendo ahora, que son muy específicas. En el caso de los subjetivemas, son palabras que justamente condensan, muestran esa subjetividad. Puede ser, eh, sustantivos, adjetivos, a veces verbos también, incluso generalmente los verbos cuando se, se utilizan de manera metafórica, no literal, eh, ya vamos a ver también un ejemplo, hasta a veces conectores, ahora vamos a ver también algún ejemplo de, de conectores que casi cualquier palabra puede ser subjetiva, ¿no? prácticamente cualquier tipo de palabra puede ser, ser subjetiva, pero ojo, eh, no confundir con apelativos ¿Sí? La, los subjetivemas generalmente son palabras sueltas pueden ser dos pegadas, porque hay palabras que funcionan como una expresión ¿no? Eh, pero no mucho más ¿Sí? ojo con eso, los subjetivemas hay que señalarlo como palabras separadas los aperitivos pueden ser larguísimos, los subjetivemas no Ahora, dentro de un aperitivo puede haber un subjetivema ¿Sí? Por supuesto. El caso es que yo decía antes del gordo. Cuando uno dice el gordo Carlos, gordo es una palabra subjetiva. A lo mejor ni siquiera es gordo. ¿Qué es ser gordo? A eso vamos, justamente. ¿Sí? Las palabras son subjetivas porque refieren a valores que remiten a un sistema X, un sistema subjetivo. Básicamente son palabras que tienen que ver con lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo lo fácil, lo difícil, lo alto, lo bajo, lejos, cerca, piensen en todas esas palabras, ¿quién determina que algo es bueno o malo? ¿Quién determina que algo o alguien es lindo o feo? No hay una forma objetiva de determinarlo. Obviamente hay consensos que tienen que ver con la cultura, con la época, con la región. ¿Sí? Bueno, obviamente todos vamos a decir que, sí, que Brad Pitt es muy lindo, sí, está bien, bárbaro, que Scarlett Johansson es muy linda, sí, bárbaro. Bien, eso, en general podemos coincidir en determinada época, en determinado lugar, en determinada cultura, ¿sí? por una especie de consenso, por un modelo eh, subyacente de belleza, en el cual, bueno, Brad Pitt o Scarlett Johansson, por decir ejemplos, eh, son, evidentemente, realizaciones concretas de ese modelo. ¿sí? Que puede variar, obviamente, puede variar. Y puede haber personas que no les guste, Brad Pitt o Scarlett Johansson, justamente, a eso voy. ¿sí? Esa variación implica la permanente presencia de la subjetividad. Se va a cortar ahora, pero no importa. Y lo mismo que parezca. Eh, eh, antipático, desagradable Con lo bueno o lo malo ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Sí, uno, parece, uno está seguro ¿sí? Por parte de de, de de su propio esquema de valores Sea ético O de lo que sea De que algo es bueno o que algo es malo O que una persona es buena o que una persona es mala Fíjense ¿sí? ¿Por qué una persona es mala? Porque yo lo digo pero por ahí otra, otro dice que es buena. ¿Qué sé yo? ¿Cuáles son los valores buenos y los valores malos? ¿La lluvia es buena o mala? Y en la ciudad la lluvia es molesta, pero en el campo es necesaria.